¿Qué onda, Jair? ¿Cómo estás? Buen día. Me es que no encuentro tu. No encuentro su lista. Sí está prendido el micrófono. Sí, sí está prendido. A ver, hoy es 19. Ok, ya nada más que lleguen tus compañeras y empezamos. No, déjame ver en qué nos quedamos. Según yo nos quedamos aquí, ¿verdad? En uno de estos ejercicios. ¿Qué onda, Key? ¿Cómo estás? Listo, chicos. Nada más recuérdenme, porfa, en qué nos quedamos, porque no me acuerdo. Y como no se guardó el marcador. Esto ya lo vimos. Esto ya. Setup, use up, ajá, esto ya. Creo que nos quedamos aquí, ¿no? Esto también. Wood. Ajá, esto también lo vimos. Esto también. Creo que nos quedamos aquí, ¿no? En la unidad 5, según yo. No, eso también, según yo, ya lo vimos. Bueno, repasamos esto. Según yo nos quedamos aquí. Si no, lo repasamos. No hay problema, chicos. Haz 2 minutitos más a que lleguen los demás y ya empezamos, chavos. Así nos quedamos en el ejercicio. Ok, gracias, Key. ¿Pero en cuál? ¿En este o en el de acá? A ver, déjame ver si les dejé tarea. Porque eso sí no me acuerdo. Según yo, no les dejé tarea. Pero déjenme checar de todos modos. No, no hubo tarea. Está bien, está bien. Si quieres repasamos, perdón, el tema que hay. Porque del ejercicio, según yo, hicimos este. Pero según yo. Bueno, si no, lo volvemos a hacer. Sí, no, según yo, no hicimos el ejercicio. Entonces repasamos el tema. Ya vamos empezando, chicos. Nada más déjenme cerrar esta pantalla. Gracias, Key, gracias. Vamos empezando. Por si sí o por si no, de todos modos lo repasamos. El tema de past perfect. Acuérdense, el past perfect hace referencia a un tiempo anterior al pasado reciente. O sea, es un cronológicamente, si tuvieran la opción de past perfect o simple past, perdón, ocurre primero el past perfect, antes que el simple past. ¿Ok? Es un tiempo anterior al pasado reciente, el simple past. Se emplea para señalar que un evento ocurrió antes que otro en el pasado. Esto obviamente cuando hablamos de que en un enunciado tenemos dos sucesos que ambos ocurrieron en el pasado. El que cronológicamente, según el contexto del enunciado, ocurre primero, ese es el que lleva past perfect. El más reciente se usa past simple, ¿ok?
No importa cuál de los eventos se mencione primero, porque el tiempo verbal deja claro el orden temporal en que acontecieron. El hecho de que cronológicamente uno ocurra antes que el otro no quiere decir que en el enunciado escrito tienen que estar en ese orden. O sea, ustedes pueden mencionar, por ejemplo, no sé, como por ejemplo, que ahorita llegó primero Yair antes que Keila, pero en un enunciado yo puedo poner, o sea, en vez de decir llegó primero Yair y luego Keila, en un enunciado puedo poner llegó primero. Keila llegó después que Yair. O sea, vean, en el enunciado escrito, el orden, tengo primero a Keila y luego a Yair. Cronológicamente, o sea, cronológicamente Yair sigue llegando primero, aunque en el enunciado yo tenga mencionado primero a Kei, ¿ok? Primero llegó Yair, luego Keila. Y es igual si da, si digo, da igual si digo, llegó primero, ¿cómo sería? Keila llegó después que Yair. Vean, igual cronológicamente sigue siendo lo mismo. A eso me refiero con que cuando en un enunciado tengan dos sucesos que ambos ocurrieron en el pasado, no importa en qué orden los escriban dentro del enunciado, porque cronológicamente no va a haber duda de cuál ocurrió primero, porque el que ocurrió primero va a llevar past perfect y el que ocurrió después, el más reciente, va a llevar simple past, ¿okay? Aquí hay algunos ejemplos, una tablita que tiene como la fórmula. La fórmula, ténganla clara, es muy similar al present perfect, con la única diferencia, de hecho está más fácil, porque aquí no tienen que preocuparse que si es have o que si es has, nada más van a usar had y listo. La fórmula de past perfect es el sujeto del enunciado, luego had, had, el verbo como auxiliar, el verb to have en pasado, had, y el verbo principal del enunciado en pasado participio. Acuérdense, espero que estén repasando su tabla de pasado participio. Ahorita me la encontré que estaba buscando la diapositiva, así que si la tienen o deben tenerla, la tabla de pasados participios. Y cada vez que en clase veamos uno que no viene en la tabla, anótenlo. Y váyanse haciendo una tablita o un glosario, no sé cómo les funcione, si en lista o en tabla, pero todos los verbos que veamos en participio que no hayamos visto, váyanos anotando, ¿ok? Porque pues no hay manera de que se aprendan todos los verbos del mundo, porque son, pues no infinitos, pero son muchos. Entonces, cada vez que aprendan uno nuevo, anótenlo y váyanlo, repásenlo y apréndanlo. Aquí tenemos el primer enunciado, tenemos dos eventos. Bueno, de hecho tenemos varios enunciados, dos eventos de cada uno. Vámonos con el primero, el de hasta arriba. Dice evento A y evento B. John had gone out when I arrived in the office. John se había ido cuando yo llegué a la oficina. Vean, tienen dos sucesos. Yo, digamos, el hablante llega a la oficina y tengo también el evento de que John se fue, se salió. Son dos eventos. ¿Qué ocurrió primero? John se salió. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un when. John had gone out when I arrived in the office. O sea, cuando yo llegué, él ya se había ido. Entonces, ¿qué pasó primero? ¿Llegué o se fue él? Se fue John, ¿ok? Entonces, como primero se fue John, ahí usamos el past perfect. Vean, tiene John had gone out. Y luego, vean, ahí es el past perfect. John had gone out. ¿Okay? Ahí tienen el auxiliar, el verbo to have en pasado y el verbo go en pasado participio. No está en simple past, está en pasado participio. Y luego el evento B, que es lo que ocurrió después, está conjugado en simple past. I arrived. Es arrive con ED, nada más. John had gone out when I arrived in the office. Y vean cómo igual en español funciona igual. John se había ido cuando yo llegué a la oficina. John se había ido. Ahí tienen el pasado participio en español. Había es el equivalente al had. Vean cómo incluso está en pasado. ¿Qué onda, Lua? ¿Cómo estás? Lua. Vean cómo incluso en español funciona igual. Había es el equivalente al had en pasado. Me había ido. Ahí está el verbo en participio, ido, gone. John se había ido cuando yo llegué. Es simple past, es pasado simple. Yo llegué, I arrived. Ahí funciona igual que en español, así que no debería tener problema. Y les digo, no tienen todavía incluso una problemática menos que, por ejemplo, en el present perfect, porque en present perfect tenían que estar al tiro con si tenían he, she, it, tenían que poner has. Y si no era he, she, it, tenían que poner have. Aquí no, aquí para todos, como está en pasado, van a poner had, ¿ok? Luego en el siguiente ejemplo tenemos igual dos eventos. Evento A, I had saved my document before the computer crashed. Había salvado mi documento cuando, oh, perdón, antes de que mi computadora se descompusiera. ¿Qué pasó primero? Salvé el documento. Como sabemos, porque tenemos una palabra before. Estos son conectores de tiempo, que de hecho es lo que estoy viendo con sus compañeros de inglés 5. Vean como este when, el del evento, el del primer enunciado,
les indica tiempo, les indica qué pasó primero. John se había salido cuando yo llegué. O sea, cuando yo llegué ya se había ido. En este segundo enunciado tenemos, yo había salvado mi documento antes de que la computadora se descompusiera. Entonces, ¿qué pasó primero? Salvé el documento. ¿Y qué pasó después? La computadora se descompuso. Evento A, ¿qué pasó primero? I had saved my document. Yo había salvado mi documento. Otra vez, had, ahí está en pasado, el auxiliar had. Y saved, como es un verbo regular, por eso en pasado participio es saved con ed. Está bien, Lua, no te preocupes. Ahí si se puede arreglar, bien. Si no, pues checa la clase cuando termine, ¿no? O cuando se arregle el internet, ¿no? Finalmente tenemos 2 horas a ver si se arregla tu problemilla. Si no, no te apures, ¿no? Lo que sí, si no se arregla, chécate la clase, o sea, después, cuando ya tengas internet. Ya sabes que se queda el directo. Entonces, yo había salvado. Saved es un verbo regular. Entonces, con que agregan el ed, ya está en pasado simple y en pasado participio, ¿no? A diferencia de go, del enunciado anterior, que es un verbo irregular. Go, esa según yo sí está en la tabla, pero en presente es go, en simple past es went y en participio es gone, ¿ok? Y en el caso de saved, no hay problema porque es un verbo regular. Entonces, evento A, yo había salvado mi documento. Evento B, before the computer crashed. The computer crashed. Ahí otra vez está en simple past. Crashed, nada más, el verbo con ed. Entonces, igual en español son igual. Yo había salvado, ahí está en pasado perfecto. Antes, había salvado mi documento antes de que mi computadora se descompusiera. ¿Ok? Vean, es lo mismo. Evento A, evento B. Ahora, en el tercero, aquí está el orden cronológico. Súper, está bien, Lua, no te apures. Aquí andamos. Ahorita solo están ustedes tres, ¿verdad? Sí. Está bien, chicos, no se apuren. Bueno, no te apures tú, Lua. Vean, en el enunciado 3 tenemos ya lo que les decía del orden cronológico de los enunciados. En los enunciados anteriores, en los ejemplos anteriores, el 1 y el 2, no hay problema porque está muy claro, porque los enunciados, perdón, los eventos dentro del enunciado están escritos en orden cronológico, o sea, como ocurrieron. Pero en el 3 y en el 4 ya no. Tienen, when they arrived, we had already started cooking. Cuando ellos llegaron, nosotros ya habíamos empezado a cocinar. Vean cómo ahí, que tienen de nuevo el when. Cuando ellos llegaron, ya habíamos empezado a cocinar. ¿Qué pasó primero? Empezamos a cocinar. ¿Qué pasó después? Ellos llegaron. Y cronológicamente está puesto igual, aunque está escrito al revés, digamos, en desorden, tienen el primero el evento B. When they arrived, cuando ellos llegaron, nosotros ya estábamos cocinando. Pero el hecho de que en el evento B, en la primera parte de when they arrived, tengan el verbo en simple past, quiere decir que cronológicamente eso ocurrió después. Y luego tienen el evento A, que vean, tiene la misma fórmula, no cambiaron nada. Lo único que hicieron fue cambiar el orden de los elementos del enunciado, de los eventos, las partículas que le llaman en inglés, las particles. Fue lo único que hicieron. Lo cambiaron de lugar, pero el enunciado sigue jugando bajo las mismas reglas gramaticales. Vean, we have already started cooking. Y bueno, ahí tienen una signal word, que es already, que la tienen entre el had y el started. Pueden tenerlo o no pueden tenerlo. Acuérdense que si meten una de estas palabras, siempre va entre el auxiliar, que en este caso es had, y el verbo, ¿ok? Aunque si no la tuvieran, pues no estaría, ¿no? Nada más tendrían, we had started cooking, ¿no? Pero bueno, el punto es que la tienen, we had already started cooking. Had en pasado, started en participio. Y listo, sigue corriendo las mismas reglas. Y si lo tuvieran al revés, tendrían, we had already started cooking when they arrived. Dice exactamente lo mismo. Así que aquí aplica la regla de que el orden de los factores no altera el producto. Así que pueden ponerlo en el orden que quieran, los eventos, sea orden cronológico o no, siempre y cuando lo que ocurrió primero lo estén escribiendo con el tiempo gramatical del present perfect y lo que ocurrió después lo estén usando el past simple. ¿Ok, chavos? Y en el de abajo es lo mismo. Tienen primero el evento B, he was very tired. El evento A, because he hadn't slept well. ¿Qué pasó primero? No durmió bien. ¿Y qué pasó después? Estaba muy cansado. Evento A, hadn't slept. Ahí otra vez, tiene sujeto, he hadn't, aquí está negativo, entonces le meten el auxiliar not después de had. Had not slept en participio, porque sleep es un verbo irregular. En presente es sleep con doble E. Y en simple past es slept y en participio también es slept. Ahí como lo están viendo en pantalla, SLEPT. Because he hadn't slept well, he was very tired. Ahí igual está en simple past. He was very tired.
¿Qué onda, Astrid? ¿Cómo andas? ¿Dónde está mi...? Aquí está. Astrid, ¿dónde estás? Acá. Ok, entonces ya, con eso creo que ya queda claro. La estructura, o la formación ya la vimos. Aquí hay algunos ejemplos. Bueno, esto de las palabras que les digo que si tienen un just o un already o una de estas palabras en el enunciado, estas siempre van entre el have y entre el verbo en participio, ¿no? O sea, va en la parte del enunciado que está en simple, en past simple, perdón, no en la que va en simple. A ver otra vez. Si tiene alguna de estas palabritas, just, already, este tipo de palabras como las que ya vimos, esas siempre la van a tener que meter entre el have, entre el auxiliar y el verbo en participio. No en la parte que va en simple past, sino en la que va en participio, en el past perfect. No siempre, que acuérdate que hay verbos irregulares, que hay verbos ir los verbos irregulares, acuérdate que son los que se conjugan diferente en los tiempos. Por ejemplo, déjame regreso para que lo veas. Aquí, bueno, en las que tenían de ejemplo. En el primero, en el de hasta arriba, el primer ejercicio, en el primer, perdón, en el primer ejemplo. El verbo que estás usando en la primera, en el evento A, en la primera parte, la que va en present, en past perfect, perdón, es que están confusos los nombres. En past perfect, la de John had gone out, go es un verbo irregular, entonces no va a terminar en ed, porque es irregular. Esto lo vimos desde el nivel 2 o 3, desde la primera que lo estuve. Porque, pues, esa es una regla en inglés que no tiene como una. O sea, que no te puedo explicar por qué, simplemente así es. Y de estos verbos irregulares no hay de otra más que aprendérselos de memoria, porque no tiene una regla específica. O sea, no te puedo decir, ah, si empieza con G el verbo es irregular. No, o sea, no tiene una regla. Y no hay de otra más que aprendérselas. Por eso tienen su tablita. Por eso les digo que cada que les aparezca en un ejercicio o en una explicación un verbo en participio, lo anoten. Anoten su conjugación, porque no. O sea, tendrías que aprenderte todos los verbos del mundo. O bueno, todos los de inglés, todos los que estén en inglés, tendrías que aprendértelos. Y bueno, con la práctica los vas aprendiendo, pero ahorita en un inicio sí lo que tienes que hacer es aprendértelos de memoria. Porque, por ejemplo, save, el del segundo ejercicio, el verbo de I had saved my document, ese es un verbo regular. Entonces, con que le agregues ed, ya está en pasado, tanto en pasado simple como en participio. Pero no todos son irregulares. Lo bueno que la mayoría de verbos son irregulares, pero, perdón, que son regulares. Pero los que son irregulares no necesariamente van a llevar la ED. De hecho, no van a llevar la ED. Se van a conjugar diferente. Y acuérdate que hay unos que son, por ejemplo, en simple past y en participio, son iguales. Pero hay verbos que son diferentes en los tres tiempos, como el verbo go, de ir. En presente es go, en pasado es went, en pasado simple, y en pasado participio es gone, como lo estás viendo ahí. Entonces hay verbos complicados como ese, por eso te digo que repases la tablita y todos los que vayamos viendo los vayas anotando, porque no todos llevan ED. Son los que llevan ED son los regulares. Y ahí, bueno, te digo, si no están en la tabla es que son regulares, ¿no? Entonces, si tienes duda, ahí sí me puedes preguntar así, oye, ¿este es regular o este es irregular? ¿No? Si es regular, si yo te digo, oye, en el examen ese es regular, pues no hay problema, le agregas ED y ya está conjugado. Pero si es irregular, ahí es donde, eso sí te tienes que aprender de memoria, ¿ok? Entonces, chicos, este ejercicio, según yo, no lo hicimos. Bueno, esto no me acuerdo si lo hicimos. Según yo, este sí lo hicimos. Vamos a hacer el segundo. Que este sí no. Estoy seguro que este no lo hicimos. Entonces, chicos, si no tienen duda, hagan este ejercicio. Son 10 enunciados. Bueno, sí, 10 enunciados, 10 reactivos. Put the verbs in brackets. Perfecto. ¿Cuatrapea? Ah, ok. Perfecto, ok. Sí, de todos modos, te digo. Cualquier. Todo, todo. Ahorita, por ejemplo, en este ejercicio. Si aparece un verbo irregular conjugado que no conozcas, anótalo. Y si tienes duda de cómo es la conjugación, porque ahorita lo vamos a usar en participio. Si tienes duda, por ejemplo, de cómo es la conjugación en simple past, pregúntame y ahí te la anoto en el chat para que lo anotes, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, vamos a hacer este ejercicio, estos 10. Como ven, en una línea tienen que ponerlo en simple past y otro en pasado participio. Digo, pasado, en past perfect, perdón. Entonces, denle, chicos, acuérdense. Gramaticalmente, lo que ocurre primero va en
Past perfect. Lo que ocurre después va en simple past. Entonces, denle, chavos, que ahora es 7:21. Les doy, yo creo que 10 minutos es suficiente. A las 7:31 empezamos a revisar. Ok, yo no me voy, aquí ando. Entonces, pónganse a resolver ese ejercicio. No está tan difícil. Es como el que hicimos la semana pasada, que según yo sí lo hicimos. Pero bueno, háganlo, chicos. Aquí estoy, si tienen alguna duda. Muchos conocerán el caso del que vamos a estar hablando, ya sea por las múltiples películas que se han sacado o porque lo hayan. Seis minutitos, chicos, y empezamos a revisar. Cualquier cosa que se atoren me avisan. ¿Quién? No ha llegado nadie más, ¿verdad? Nos falta Wendy y Caro, ¿verdad? Ay, Grace tampoco ha llegado. Está bien, chicos. Más denle al trabajo de ahorita.
Espérame, que todavía no, deja que terminen los demás. 4 minutitos y empezamos a revisar. Y acuérdate, spend, así como me lo pusiste, está en presente. Acuérdate que hay que conjugarlo, ¿eh? Ahorita vemos cómo se conjuga. Porque me lo pusiste en presente. Hay que conjugarlo. Eso, ándale. Ahorita vemos si sí. Ahorita vemos si sí, esa parte va en simple past o si va en past perfect, ¿ok? Ahorita checamos, ok. No, no te preocupes, que ahorita revisamos. Ya casi. En 3 minutitos empezamos a revisar. No te apures. Ya 2 minutitos, chicos, y empezamos a revisar esto. Ya 1 minutito, chicos, y empezamos a revisar. Así que si no han acabado, apúrenle. Ok, chicos, ya. Vamos a empezar. Vamos a revisar. A ver, en la primera tienen After Fred blank spent. Bueno, to spend his holiday in Italy, he blank to want to learn Italian. Después de que Fred, espacio, tiene el verbo pasar sus vacaciones en Italia, él, espacio, tiene el verbo querer aprender italiano. ¿Qué pasa primero? ¿Fred va a las vacaciones o quiere aprender italiano? ¿Qué de las dos ocurre primero? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es el evento A cronológicamente en el enunciado 1? ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos?
¿Cuál de chicos? ¿Cuál es cuál es el enunciado A? El 2, ¿no? A ver, dice Cake el 2. No, primero son las vacaciones, Cake. O sea, el primero, el de After Fred spent his holiday in Italy, ese es el primer enunciado. Porque si te fijas, dice, después de que pasó sus vacaciones, quiso aprender italiano. Entonces, el evento A, el evento cronológicamente el primero es After Fred spent his holiday. Entonces, teniendo en cuenta que After Fred spent his holiday in Italy es el evento A, ¿cómo vas a conjugar el verbo? Ahí tienes tu spend. ¿Cómo va ese? ¿En presente, es en simple past o en present, en past present, en past perfect, perdón? ¿En cuál de los dos tiempos va? El verbo to spend. ¿Simple past o past perfect? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué pusieron? A ver, ¿cómo sería entonces, Key? Los demás también, chicos, ¿cómo va? Bueno, los que están. Spend. No, te falta, acuérdate, Key, te falta el auxiliar. Porque ya tienes el verbo. El verbo está bien conjugado, es un verbo irregular, pero bueno, lo conjugaste bien, spend. Pero te falta el auxiliar, ¿ok? Entonces. Tienes spend, el verbo conjugado en participio es spend. Pero te falta el auxiliar. O sea, acuérdate, el auxiliar es lo que te dije, que el had. Entonces, lo que te falta aquí es had. Had spent. After Fred, después de que Fred había pasado sus vacaciones en Italia. Entonces, sí. Así, como ese es el primero cronológicamente, es lo que ocurre primero, tienes ahí el had spent. Entonces, por eliminación, el siguiente verbo que tienes, to want, ¿cómo iría? ¿En qué tiempo gramatical iría? El verbo to want, querer, ¿cómo iría? En simple past, ¿cómo lo conjugarías? Exacto, ok. Had spent. Ahora, ¿cómo iría? Want. ¿Cómo iría conjugado? No, Jair, ese que estás poniendo de want es la forma negativa de will. Eso no es un verbo, es otra cosa. Tienes want. Want es el presente. ¿Cómo lo conjugas en pasado? Es un verbo regular. Entonces, si es un verbo regular, ¿cómo va? El verbo want. Wanted, exacto. Muy bien, Key. Wanted. After Fred had spent his holiday in Italy, he wanted to learn Italian. Después de que Fred había pasado sus vacaciones en Italia, él quiso aprender italiano. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahí bien. Muy bien, Key. Muy bien. Ahora con la número 2. Tienen Jill blank to phone dad at work before she blank to leave for her trip. ¿Cómo lo pusieron? Gramaticalmente, ¿cuál es el primer enunciado? Bueno, el primer evento. ¿Cuál es el que lleva el past perfect? ¿Qué hace primero Jill? ¿Llama a su papá por teléfono o se va de viaje? ¿Qué hace primero de las dos cosas? ¿Cuáles, chicos? En A2. ¿Cuál es el evento A? En la segunda italiana. En la segunda italiana, en la segunda enunciado. ¿Cuál es el evento A? ¿Habla el papá o se va de viaje? ¿Qué es lo que hace primero? Y eso se los pregunto para que de ahí ustedes puedan identificar cuál va con el past perfect y cuál va con simple past. Venga, 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 venga.
Had phone. Muy bien, exacto. Okay. El primero, cronológicamente, primero le habla al papá, luego se va de viaje. Entonces es had phone. Déjame, tengo duda. No, no sé si está bien así como lo pusiste tú. Porque según yo es así, según yo es sin el ED. Pero déjenme ver los dos, chicos. Déjenme ver cómo se... Tengo duda. Tengo duda si es con el ED. Sí, sí es con ED. Sí es con ED. Muy bien, chicos. Muy, muy bien. Bueno, okay, a ti, y ahí te faltó el had. Te faltó el auxiliar, ¿ok? Had found. Sí, como este es el primer, cronológicamente es el primer evento, va en past perfect, ¿ok? Jair, entonces va had found. Jill had found dad at work before she. Entonces, por eliminatoria, el siguiente verbo, leave, iría en pasado simple, como lo conjugan. Ese sí es un verbo irregular, no es regular. Entonces, no va a bastar con el ed, ¿cómo lo van a conjugar? El verbo leave, ¿cómo lo van a poner? ¿Cómo iría el verbo leave en simple past? Left. Muy bien, Kay. Before she left. Jill had found dad at work before she left for her trip. Jill había telefoneado a su papá al trabajo antes de irse de viaje. Muy bien, Kay. Muy bien, muy bien. Ahí vas. Muy, muy bien. Ahora vamos con la tres, chicos. Bien, Jair, súper. Además, lo que te falló a ti, Jair, fue la primera parte. Ojo con eso. Acuérdate que lo que ocurra primero, cronológicamente, es el que lleva el past perfect. Entonces hay que poner también el auxiliar, el had, no nada más el verbo. Vámonos con el 3. Susan blank to turn on the radio after she blank to wash the dishes. Susan, y tienen el verbo encender la radio después de que, espacio, y tienen el verbo lavar los platos. ¿Qué ocurre primero? Ahí tienen la palabra after. Ahí tienen la clave. ¿Qué ocurre primero? ¿Enciende la radio o lava los platos? ¿Qué hace primero Susan? ¿Lava los platos o enciende la radio? Enciende la radio. No, no, ok. Primero lava los platos. Ve. Lava los platos after she. Ajá. Susan enciende la radio después de que lava los platos. Primero, lo primero es que enciende la. Lo primero es que lava los platos, ok. Cronológicamente, lo primero es que enciende, que lava los platos. Entonces, si lava primero los platos, ¿cuál de los dos elementos va en past perfect y cuál en simple past? ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo iría conjugado? Si quieren dármelo en el orden en el que estaba, en el orden cronológico, no hay problema. Si quieren, pongan primero el de Susan. ¿Cómo iría? El turn on.
The radio, ¿cómo lo conjugan? Had washed. Bien, sí. La segunda parte es had washed. Ok, muy bien. The radio after she had washed the dishes. Ahí vas bien. Si te funciona hacerlo así, ok. O sea, de responderlo en orden cronológico, está bien. Entonces ya tienes la segunda parte. The radio after she had washed the dishes. Entonces, ¿cómo sería el primer verbo? Turn on. Que si te fijas es un, es un phrasal verb. O un multi-word verb. Es un prepositional verb, de hecho. ¿Cómo conjugas turn on si ya tienes el wash en past perfect? El primero sería turned on, nada más. Susan turned on. Mira, es un verbo regular. Turned on. Nada más, ¿ok? Acuérdate que los phrasal verbs, los prepositional verbs, están conformados por dos palabras. Un verbo y en este caso una preposición. El verbo es turn y la preposición es on. On, pues no lo puedes conjugar porque no es un verbo. Es una preposición, este se queda igual. Lo que conjugas es el verbo, turn. Y como es un verbo regular, solo le agregas ed, turned on y listo. Ya está en pasado. ¿Ok? Ahora, vámonos con el 4. When she blank to arrive, the match already to start. ¿Qué pasó primero? ¿Llegó al partido o empezó el partido? ¿Qué ocurre primero de las dos eventos? Traten de irse un poco más rápido, chicos, porque ya estamos perdiendo mucho tiempo en este ejercicio y todavía tenemos que ver otros temas, ¿ok? Así que traten de responder un poco más rápido. Had arrived. When she had arrived to the match, ah, bueno, ahí falta un to. To the match, bien, primero llega. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto, Jair. Primero inicia el partido. Primero inicia el partido y luego llega ella. Entonces, si primero inicia el partido, ¿cómo sería? No sería had arrived. Sería when she arrived. Cuando ella llegó. El partido, ¿qué? Si esto va en simple past, el arrived, porque ocurre después, cronológicamente, esto ocurre después, cuando ella llega, entonces, ¿cómo iría la parte de cuando empieza el partido? When she arrived to the match, ¿cómo sería? Arrived, simple past. Entonces, ¿el otro cómo va? El otro. La otra parte del enunciado, ¿cómo diría? Está muy oscuro, voy a volver a aprender. Had started muy bien, Jair. When she arrived to the match, when she arrived, the match had already started.
De hecho, aquí iría el already, iría entre los dos. Had already started. Aquí, no sé si fue error del libro o si se los pusieron así como para que no supieran, pero el already iría entre el had, entre el auxiliar, had, y entre el verbo started, ¿ok? Bien, chicos. Luego la 5. After the man blank to come home, he blank to feed the cat. ¿Qué hace primero el hombre? ¿Llega a la casa o alimenta al gato? ¿Qué pasa primero? Lo que ocurra primero, analicen el contexto. Y una vez que ya tengan qué ocurre primero en el enunciado, ya, sí, ya saben qué poner. O sea, ya es más, tienen un punto ganado. ¿Qué va en esta? Hatión, after the man. A ver qué pasa primero. Después de que el hombre llega, alimenta al gato. O sea, si primero llega bien, Jair, ahí estás bien. After the man, nada más una pequeña corrección. ¿Estás bien? El tiempo aquí es donde va el past perfect, pero el verbo que vas a usar es come. ¿Por qué? Porque la conjugación del verbo come en presente es come, en pasado simple es came con a, y en participio vuelve a ser come, ¿ok? Come, came, come. Entonces, ahí bien. After the man had come, bien, Key. After the man had come home, he, ¿cómo sería el pasado de feed? Ese es un verbo irregular, a lo mejor. No sé si se los doy yo, porque seguramente no lo van a saber conjugar. He fed. El pasado simple y el participio de feed es fed, con una sola e, y se pronuncia fed. ¿Ok, chicos? Entonces, bien, bien, Yair. La 5. Luego la 6. Before he blank to sing a song, he blank to play the guitar. Before he sing a song, he play the guitar. ¿Qué hace primero? ¿Canta la canción o toca la guitarra? ¿Qué de las dos cosas hace primero, chicos? En el número 6. ¿Qué va primero? ¿O qué hace primero, más bien? ¿Qué ocurre primero? Before sí, primero ahí es la que tiene, la que pones va en past simple, sing. Before, ajá, sí, ex, no, no es, no es cierto. Ah, bueno, sí, estás bien, sí. Primero toca la guitarra, entonces cantar la canción va en simple past. Nada más que está mal conjugado. El simple past de sing es sang con A, ¿ok? Sing sí es un verbo medio complicado, porque miren, se los voy a poner, no escriba nada en el chat. Es en presente sing, en pasado simple es sang con A, y en participio es song con U, no con O, porque con O es el sustantivo, con U es el verbo en participio. Entonces, bien, Jair, bien, bien identificado. Primero canta, luego toca la guitarra. Before he sang a song, he. Y dice Kay que had played. Muy bien. Had played the guitar. Muy bien, Kay. Antes de cantar la canción, él había tocado la guitarra. Bien, 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 bien. Nada más, ojo con la. Bien, bien, Jay, también. Con ese segundo verbo. Nada más, anoten la conjugación de sing, porque ese sí creo que no lo habíamos visto. Luego, number 7. She blank to watch a video after the children to go to bed. ¿Qué hace primero? ¿Los niños se van a dormir o ella ve el video? ¿Qué pasa primero? ¿Se van a dormir o ella ve el video? Analicen bien el contexto del enunciado. ¿Qué pasa primero y qué pasa después? Had watched. No. Chécala otra vez. Primero los niños se van a la cama. Ella ve el video después de que los niños se van a la cama y tienes el after. After the children go to bed. Entonces, watch sería en simple past. She watched a video. Esto es más reciente. She watched a video after the children. Ese es el primer evento.
¿Cómo lo conjugan? Los niños se fueron a la cama. Si el watch va en simple past, ¿cómo va el segundo verbo? ¿Cómo está? Bueno, sí, la segunda parte. ¿Cómo va el segundo verbo, chicos? Ahí ya les creo que el de go ya lo conjugamos hace rato, así que ya tienen la respuesta prácticamente. ¿Cómo iría? Had gone. Ojo, Jair es had gone. Went es simple past. Participio es gone. Had gone, ¿ok? She watched a video after the children had gone to bed. Ella vio, mira, chécate en español. Ella vio, está en pasado, pasado simple. Ella vio un video después de que los niños se habían ido a dormir. Had gone, ¿ok? Aguas con eso, bien, bien, Kay. El de go ya lo habíamos conjugado arriba, Jair. Anota, velos anotando. Luego el 8, ya vamos a acabar. After Eric to make breakfast, he to found his friend. ¿Qué pasa primero? Chequen bien el enunciado. Tradúzcanlo en su mente. ¿Qué pasa primero? ¿Hace el desayuno Eric o primero le habla al amigo? ¿Qué hace primero? After Eric make breakfast, he found his friend. ¿Qué hace primero? ¿Hace el desayuno o le marca al amigo? Chéquenlo. Una vez que ya hayan identificado qué pasa primero y que no tengan duda de eso, ya conjugar es prácticamente un regalo, a menos que no sepan conjugar el verbo. Pero si ya que tienen qué ocurre primero, ya tienen la respuesta del ejercicio. Made. A ver, ¿qué pasa primero? Después de que Eric hace el desayuno. Exacto, primero hace el desayuno. Bien, bien, ya era bien identificado. Nada más. Te falló. Make es un verbo irregular. Entonces, el pasado no es made. Es after Eric had made. Ok. Had made. Después de que Eric había hecho el desayuno. Déjame hacer grande esto porque ya se hizo chiquito la. Ahí está, creo. Déjame ver si lo puedo hacer un poco más pequeño. No, ya está, ahí llega. Ok, bien, bien, Jair. Bien identificado. After Eric had made. Esa es la conjugación de make, es make, made, made. Esa sí viene en la tabla. Repasen la tabla. After Eric had made breakfast, he. ¿Cómo conjugan found? Sería está más sencillo. Found, vientos, Jair. He found his friend. He found his friend. Súper. Luego la 9. I. Bien, bien, Key. Luego la 9. I blank to be very tired because I blank to study too much. ¿Qué pasa primero? ¿Estudia mucho o se cansa? Aquí es ya mucho más sencillo identificarlo. Por pura lógica lo identifica. No es necesario ni siquiera que analicen el contexto del enunciado. Por pura lógica, ¿qué pasa primero? ¿Te cansas Ahí tienen que conjugar un verb to be. Entonces, en caso de que ese sea el participio, ¿cómo se conjuga el verb to be y el verbo study? Que está más sencillo. Venga, chicos, ya casi acabamos. Para que les dé su descanso. Ya casi acabamos. Ya nada más la 9 y la 10 y listo. ¿Cómo está 9, chicos? ¿Qué pasa primero? ¿Estudias o te cansas?
Study, a ver. No, a ver, ya, es de pura lógica. ¿Qué pasa primero? ¿Estudias o te cansas? Pues estudias, y ya que estudiaste, te cansas. Ok, entonces el primer evento es study. Entonces, ¿cómo sería? Si ya te estoy diciendo que el primer evento, cronológicamente, o sea, lo que ocurre primero es que estudias, ¿cómo iría conjugado study? Está bien conjugado en simple past, lo que tú me pusiste, pero lo necesitamos en participio. Los necesitamos en past perfect. Entonces, ¿cómo sería? Had studied bien. Had studied. ¿Por qué? Porque primero ocurre esto, o sea, es más viejo este evento. Had studied too much. Entonces, ya que tienes que este va en participio, ¿cómo va la otra? ¿Cómo va el verb to be en simple past? Esto está muy fácil. La número, bueno, la primera del 9. ¿Cómo iría? Ya tienes que hacer had studied en la segunda parte, en la primera que va. Been, was. Been era el participio. Aquí necesitas was, ¿ok? I was very tired. Estaba bien el que pusiste, pero en participio. Acuérdate que en el segundo evento cronológico, digamos, la otra parte que necesitas en el past perfect, bueno, en estos ejercicios más bien, es simple past, ¿ok? I was very tired because I had studied very much, o too much. Bien, ya, ojo, ten cuidado con eso. Y ya finalmente la última, la 10, tienes they ride their bikes before they meet their friends. Ahí tienes before, analízalo bien, tradúcelo en tu mente. ¿Qué pasa primero? ¿Manejan las bicicletas o se encuentran los amigos? ¿Qué pasa primero? Mientras yo checo porque tengo duda de cómo se conjuga ride. Tengo duda del participio. A ver, ¿qué pasa primero, chicos? En el número 10, ¿qué pasa primero? ¿Manejan las bicicletas o se encuentran con los amigos? ¿Qué pasa primero? De ahí tienen es un before ahí que les da la clave. Met. Sí, bien. Met. Primero manejan las bicis, luego manejan las bicicletas. Perdón, luego primero manejan las bicis, luego se encuentran con los amigos. Entonces, como es más reciente la reunión con los amigos, aquí es met. Muy bien, Jair. Entonces, ¿cómo iría el primero? Ten cuidado con la conjugación, este a lo mejor no lo conocen. Ahorita que se los diga, se los lo anotan. O se los doy yo de una vez, porque no lo van a saber conjugar. Este nunca lo hemos usado. They had ridden. Esa es la conjugación del verbo ride, del verbo montar. Es ridden. En presente es ride. Deja algo más grande esto. En presente es ride, en pasado es rode y en participio es ridden. Así con doble D y toda la cosa, ¿ok? Entonces, esa es la conjugación. Muy bien, Jair. Bien. Road, ahí estaba, te faltó porque road es en simple past, en pasado simple. En participio es ridden. Acuérdate que lo necesitamos en participio, ¿ok? Si fuera simple past, por ejemplo, que ride fuera el segundo evento cronológico, ahí sí estabas bien. Road, sin el had, nada más road. Pero en present perfect, perdón, en past perfect, necesitamos el auxiliar, had, en pasado, y
el verbo en participio, acuérdate, participio. Ok, chicos, pues medio le agarraron la onda. Bueno, le agarraron la onda. Lo que tienen que repasar es las conjugaciones y repasen el cómo identificar qué ocurre primero en el enunciado, porque creo que eso es lo que les falla más. Más que las conjugaciones, no saben identificar qué pasa primero en el enunciado, y al no saber identificar, se pueden equivocar y lo ponen al revés, ¿no? Entonces, repasen ese tema, chicos. Y pues vamos ya a. Bueno, tómense su descanso. Los veo a las 8 con 13 y ya vemos el siguiente tema, que es vocabulario. Ya más sencillito, ¿sí? Y ya para después ver el direct speech, que es un poquito más complejo. Entonces, ahí, si no le han copiado las respuestas, chicos, cópienlas, tómenle foto, anoten los verbos que no. Les anoto aquí en el chat el otro verbo, el de write, en presente write, en pasado wrote, como lo pusiste, y en participio written. Y acuérdense que el participio casi siempre va acompañado de un auxiliar, como en este caso, de un verb to have, ¿ok? Entonces anótenlo en su tablita y tómense 10 minutos, los veo 8:14, chavos. Ahorita los veo.
¿Qué onda, chicos? Ya, ¿quién anda por acá? Oh, perfecto, Jair. Ya vi que pusiste al mismo tiempo que yo. Ok, chavos. Vamos a ver ya el siguiente tema. Se fue rápido la clase de. Bueno, relativamente. O pasamos mucho tiempo en el ejercicio este. Déjenme desactivo el silencio. Más bien activo el silencio de acá. Ok, chicos. Entonces. Vamos a ver ya el siguiente tema. Es vocabulario. Vayan anotando las palabras. Es de Crime and Punishment. Crimen y castigo. Vamos a empezar de la pantalla. De izquierda a derecha y hacia abajo. Entonces, la primera es burglar. Se pronuncia burglar. No es burglar o burglar, es burglar. O sea, la U suena como E, pero muy rápida, muy corta. Burglar. Perfecto, ok. Burglar y significa ladrón. Que bueno, aquí vamos a ver en México. Bueno, no en México, en español. Usamos ladrón, ratero, para todos. O sea, como que el que sobresale es asaltante, pero como que en español usamos la misma palabra para todo. En inglés sí es sí, como que tienen una designación para cada tipo de ladrón. Para carteristas, para ladrones, para asaltantes. O sea, como que tienen un nombre diferente. Entonces, burglar es ladrón. Ladrón, no sé, a lo mejor que se mete a robar a tu casa, ¿no? Ese es el burglar. Luego tienen ahí, ¿cómo dice? Es que está muy chiquita la letra. Pickpocket. Pick como de tomar. Pickpocket es carterista. Pickpocket. Luego tienen bandit. Ah, bueno, lo de pickpocket es una sola palabra, ¿eh? Bandit, que es bandido, que es como, pues así como asaltante, pero como del viejo este, como que este no se usa mucho hoy en día. Bandit. Luego tienen smuggler, que es contrabandista. Smuggler con U y con doble G. Tienen shoplifter, por ejemplo, que eso es, no es con violencia, es de los que agarran cosas y se las meten en la tienda. Shoplifter. Tienen mugger, que ese sí es asaltante. Lo que en español decimos asaltante, mugger. Ese sí es con pistola y toda la cosa. Mugger. Arsonist, que es incendiario, dice ahí. ¿Cómo se llama? Arsonist. Es pues sí, como estos piromaníacos. Murderer, asesino. Ese sí es como el que más seguramente habrán visto. Murderer. Y no olviden ponerle la ER al final, porque si le ponen solo murder, es asesinato. Murderer es asesino, ¿ok? Vean, es murder, o sea, es RR. Murderer. Luego tienen bully, que bueno, eso no es de como de crimen, pero bueno, tienen ahí bully. Tienen blackmail, que es una sola palabra. Blackmail significa chantaje. Como si fuera correo negro, blackmail. Una sola palabra igual. Investigate, investigar. To arrest, arrestar. Bodyguard, se pronuncia bodyguard, no bodyguard, es bodyguard, es guardaespaldas. Inspector, inspector. Judge, juez, se pronuncia judge, como si fuera una CH, judge. Y vean cómo se escribe. Jury, jurado. Luego tiene thief, ladrón. Eyewitness, ojo, pero ojo, no, testigo ocular. Eyewitness es una sola palabra. Eyewitness, o eye de ojo, witness de testigo con doble S. Eyewitness. Suspect, sospechoso. Y victim, víctima. ¿Ok? Es decir, como las difíciles son arsonist, porque no tiene nada que ver con la palabra en español. Arsonist, mugger, blackmail, eyewitness, bodyguard. Son como las difíciles, chicos. Entonces repásenlas porque seguro estas vienen en el examen. El que les voy a hacer en. Creo que es en la primera de noviembre. La primera semana de noviembre ya es su siguiente examen, ¿ok? Ahora. Bueno, aquí tienen algunas otras palabras que estas no tienen imagencitas, pero bueno. Prosecution, perdón, es enjuiciamiento. Release es liberar cuando alguien sale de la cárcel. Release. Plead, alegar. Lo que sería, según yo, ¿cómo se llama? Cuando. Apelación, creo. Plead. Verdict, veredicto, ahí no hay problema. Witness, testigo. Jury, jurado. Luego tienen sentence, sentencia. Defense, defensa. Trial, no es trial, es trial. Es juicio. Judge, juez. Ya lo habíamos visto. Defendant es el acusado o el defendido. Así se lo pueden aprender. Acusado es el defendido. Guilty, culpable. Se pronuncia guilty, no guilty, no, ni guilty, es guilty. La U no suena. Guilty, culpable. Charge, cargos. Y testimony, testimonio. ¿Ok? Este sí está fácil.
Lo que sí, apréndase, por ejemplo, de aquí, prosecution, verdict, trial, defendant, guilt y testimony. Son como las difíciles. Y ahora sí, vamos ya con la unidad 6. Hoy terminamos la unidad 5 completa. Ya con estos tres temas, este vocabulario y el past perfect, ya esa fue la unidad 5. Ahora vamos a ver la unidad 6, más media, más los medios masivos, ¿ok? Vamos a ver primero el past reported speech. Esto, no sé cómo se llama en español el reported speech. Es como parafrasear lo que dijo alguien, ¿ok? Luego, entonces, tenemos reported statements. We use a reporting verb like say or tell. Esto siempre vamos a usar para el reported speech el verbo say o tell. Este reported speech es como, por ejemplo, Jair dijo que ya estaba aquí. Eso yo estoy reportando, no estoy citando textualmente, o sea, no estoy diciendo palabra por palabra, entrecomillado, lo que dijo Jair. O sea, mejor Jair, por ejemplo, está Key puso ya ando aquí. Y que alguien me preguntara, ¿qué dijo Key? Yo le digo, dice que ya está aquí. No estoy citando textualmente lo que dijo de ya ando aquí. No estoy usando sus mismas palabras, estoy diciendo lo que dijo, ¿no? Más o menos. Eso es el reported speech. Entonces, si se fijan ahí, dijo que ya está aquí, o sea, que ya llegó. Nunca dije ya ando aquí, como ella. Entonces dije, ella dijo que ya llegó. Si se fijan, vamos a usar la palabra say o la palabra tell normalmente. Aquí tienen el ejemplo. Direct speech, que es el que usamos normalmente, digamos, la voz normal. I like ice cream. Vean, esa es la estructura que usamos normalmente, que usamos y que hemos visto. El reported speech, vean cómo es. She says that she likes ice cream. Ella dice que le gusta el helado. Vean cómo no es lo mismo. Para empezar, el verbo, bueno, el verbo está igual en presente, pero en el direct speech está en primera persona. En el reported está en tercera. Entonces ya no es like, es likes. Ella dice que le gusta el helado. Entonces agregamos el she says. Obviamente eso dependerá en que, por ejemplo, si dijera I liked ice cream en pasado, aquí pondríamos she said en pasado. Aquí el tiempo gramatical va a cambiar dependiendo de lo que tengamos en el direct speech. She says that she likes ice cream. Aquí lo que ven, como ven, lo que tienen que añadir es un sujeto, el verbo say o tell, dependiendo del tiempo en el que lo vamos a usar, si es necesario un that y el enunciado cambiarlo de perspectiva de persona, ¿no? A lo mejor si tienen un we o un you, pues no tienen problema, pero si, por ejemplo, aquí que cambió de una primera a una tercera persona y está en presente, hay que agregar la S al final del verbo. Entonces, tiene que estar al pendiente de eso. Si se fijan, no está muy difícil el tema. Lo único que hay que añadir es el sujeto, el verbo say o tell en el tiempo que vaya, un that, si es necesario, y cambiar, en caso de que sea necesario, la perspectiva gramatical. Nada más. O sea, no tienen mucho que hacer. Por ejemplo, si el reporting verb está en pasado, usualmente cambiamos los tiempos en el reported speech. Por ejemplo, I like ice cream, ahí está en presente. El reported speech, aquí lo tienen en pasado. She said that she liked ice cream, aquí pueden ser ambas opciones. Y por lo general, sí, por lo general los reported speech los van a poner en pasado. Es más común. Más que el anterior que decía she says, normalmente va a ser she said o she told. No, porque es más fácil, es más común que digas dijo que a dice que. Es más fácil el dijo que. Entonces, la mayoría de las veces va a estar correcto si lo ponen en pasado o en presente. Si quieren ponerlo en pasado, está mejor. She said that, pero vean cómo es lo mismo. She, sujeto, said, el verbo en pasado, that she liked ice cream. Nada más. Es lo único que tienen que hacer. Ahí, se movió todo. Lo que sí es que, ¿cómo se los explico? Si tienen, o sea, del tiempo gramatical que tengan, del tiempo gramatical que tengan en el direct speech, en el reporte, en el enunciado directo, cuando lo pasen a reported, se va a hacer un tiempo menos, por así decirlo, o sea, un tiempo pasado. Por ejemplo, ahí tienen una tablita. Si está en present simple, el direct speech es I like ice cream, está en presente. Pero en el reported va a pasar a pasado. She said that she liked ice cream. Está en pasado ya, ya no en presente. Y por ejemplo, en el siguiente que tienen en present continuous, el direct speech, I am living in London, el reported va a pasar como past continuous, no como present continuous.
She said, vean cómo está en pasado, she said she was living in London. Vean, el primero dice I am living, está en presente, pero el reported es she was living in London, ¿ok? Entonces, por lo general, si está en presente, en el direct speech, en el reported va a estar en pasado, ¿ok? Ahorita va a haber otros cambios, pero que son un poquito más complejos, pero tienen sentido. Luego tienen, si está en past simple, si ya está en pasado, el enunciado, el direct speech, por ejemplo, I bought a car, yo compré un coche, cuando lo pasen a reported, va a estar como en el tiempo que acabamos de ver ahorita, en past perfect. She said she had bought a car. Ella dijo que había comprado un coche. O she said that she bought a car. Vean, ahí en este caso se los deja dejarlos en simple past. Pueden dejarlo en simple past si se puede. O si quieren, para no errarle, pásenlo directo a past perfect. Ya lo saben usar. Entonces, si el direct speech se lo encuentran en past simple, si ya está en pasado el direct speech, cuando lo pasen a reported, escríbanlo en vez de simple past en past perfect. Listo. Acuérdense, para past perfect agregan el auxiliar had, el auxiliar verbo to have en pasado y el verbo en pasado. Y ya nada más. Luego, por ejemplo, si lo tienen en past continuous, el direct, I was walking along the street, I was walking, pasado continuo, en el reported pasa como un pasado perfecto continuo, past perfect continuous. She said she had been walking along the street. Era como direct, I was walking, pasado continuo. Reported, she said she had been, ahí tienen el pasado perfecto, had been walking, y tiene otro verbo en gerundio. She had been, ahí tienen el verbo been en participio, pero todavía tienen walking. Ella dijo que había estado caminando. Ese es el past perfect continuous. Esto está un poco más complicado. Luego tienen present perfect. Si está en present perfect en el direct speech, I haven't seen Julie. En reported pasa como el verb to have pasa pasado, nada más. I haven't seen Julie. Y el reported es she said she hadn't seen Julie. Ahí lo único que conjugaron fue el auxiliar en vez de ser un verb to have. O sea, bueno, sigue siendo verb to have, pero ahora en pasado, nada más. Luego, si está en past perfect, I had taken English lessons before, pasa como. Se queda igual. Si es past perfect, se queda igual en past perfect. She said she had taken English lessons before. Vean, si tienen en past perfect el direct speech, se queda igual en el reported, ¿ok? Ahí no cambia nada. Luego, por ejemplo, aquí en este, si lo tienen en futuro, si tienen un will, ese will lo pueden conjugar en pasado y queda como would. Entonces, si tienes I will see you later, pasa como she said she would see you later. Would es el pasado de will, ¿ok? Entonces, pues lo único que tienen que hacer es cambiar el will por would y ya, ¿no? Luego, en cambio, si lo tienen would en el direct speech, se queda igual. I would help, but. Y luego en el reporte tienen she said she would help, but se queda exactamente igual. Y ahí tienen algunos otros, tienen can, y si tienen el verbo can, usan could. I can speak perfect English, she said she could speak perfect English. El can igual, el could es pasado de can. Entonces, si tienen can en el enunciado en presente, pasa como could en el reported. Luego, si tienen could, se queda igual. I could swim when I was four. She said she could swim when she was four. Porque eso ya no lo pueden seguir. O sea, este pasado ya no lo puedes volver a conjugar. Por eso se queda como could. E igual en el caso de would, igual en el caso del past perfect. Luego, si tienen shall, I shall come later. Shall es este, también es como un will, pero más formal. Entonces, si tienes shall, I shall come later, lo pones como would porque shall no tiene un pasado, o sea, no tiene una manera de conjugarlo, pero como es un, ¿cómo se dice? Un sinónimo de will, aquí pasa como would. She said she would come later. Luego, should significa debería. I should call my mother. Debería llamar a mi madre. En este caso se queda igual. She said she could call her mother. Dijo que debería llamar a su madre. Este se queda igual. Should. Luego, might. Igual, se queda igual. I might be late. She said she might be late. Se queda igual.
Y must. Este también se queda igual. I must study at the weekend. She said she must study at the weekend. ¿Ok? Vean, hay unos que están muy, muy sencillos que no cambian. Por, o sea, si lo tienen en el direct, si tienen must, si tienen might, si tienen should, si tienen could, would o past perfect, se queda igual cuando pasa a reported. Los demás que vimos, nada más que hagan de cuenta que lo están conjugando en pasado. Y ya, o sea, no, no está tan complicado como tal. Ahora, ya que vieron eso, vamos a ver la reported question. Ya vimos el reported speech, ahora el reported question, la forma interrogativa, digamos, de esto. La cosa importante o lo importante sobre la reported question es que una vez que le hicimos la pregunta a alguien más, ya no es una pregunta. Así que tenemos que cambiar la gramática, el enunciado, por un, pues, un enunciado afirmativo. Entonces, por ejemplo, si tienen un direct speech, la pregunta, nuestro tiempo gramatical en el que hablamos normalmente, tenemos, where do you live? ¿Dónde vives? En el reported ya no es una pregunta. Por ejemplo, si me dice, si me pregunta, ¿qué? ¿Dónde vives? Y Jair me dijo, ¿qué te dijo? Yo no le voy a decir, ¿dónde vives? Le voy a decir, ella me preguntó, ¿dónde vivo? Ahí ya no es una pregunta, no es un enunciado de pregunta. Lo mismo pasa en inglés. Entonces, si en el direct tienes, where do you live? En el reported tú dices, she asked me where I lived. She, aquí en vez de decir tell o said, usamos el verbo asked. She asked me where. Aquí te quitas el do, ya no es necesario. Where I lived. Y está lived en pasado, por lo que decíamos hace rato, ¿no? Que normalmente se ponen en pasado cuando hablamos de un reported speech, los verbos. Reported request, que estos son similares a las preguntas, funcionan bastante igual. No está tan difícil que ya ahorita que empecemos, ahorita parece difícil porque son muchos, muchas mezclas y no sé qué, pero ahorita que ya lo empiezan a resolver es muy fácil porque es literal, es decir, lo como lo usamos en español, te hacen una pregunta, no sé, que ya te diga, oye, ¿tienes un lápiz? Y yo lo regañe, ahí es una pregunta, oye, ¿tienes un lápiz? Y yo lo regañe, que estén en examen y le diga, oye, ¿qué te dijo? Tú no me vas a citar literalmente, o sea, acuérdense, citar literalmente es que pongas entre comillas, o sea, palabra por palabra lo que te dijo. No me vas a responder así, me vas a decir, me dijo que le preste un lápiz. O sea, es igual en inglés, funciona igual, ahorita lo vamos a estar viendo. No está tan difícil realmente. Entonces, los reported requests es parecido a las preguntas. Por ejemplo, ahí tienen direct speech, close the window, please. Está en presente, cierra la ventana, por favor. Entonces pasa como reported, could you close the window, please? ¿O would you mind closing the window, please? Eso olviden, no sé, esto está raro. Sí, porque aquí, no, olviden, omiten, ignoren esa última, esa diapositiva, esa no le hagan caso. Quédense con esta, hasta aquí. Esta no le hagan caso. Mira, aquí hay algunos ejemplos que hay para que los escribas y a lo mejor así te queda más, más claro, ya con los ejemplos. Ahorita vimos algunos, pero aquí está más claro. Miren, tiene una tablita, del lado izquierdo tienen direct request y del derecho reported request. El direct es please help me, por favor ayúdame. El reported, cuando se lo dices a alguien más, cuando se lo citas, se lo parafraseas a alguien más, tienes she asked me to help her. Vean, funciona igual. Agregas el sujeto. Aquí en vez de she puede ser he, puede ser we, puede ser they, lo que sea, ¿no? Agregas el sujeto, lo pasas a pasado. She asked me to help her. Me pidió que le ayude. ¿Ok? Aquí agregaste el verbo asked. Puede ser igual el verbo told, el verbo said. Pero aquí como es una solicitud, cuando es una solicitud que te están pidiendo algo, usas el verbo ask. Si te lo están diciendo nada más, es el verbo say o el verbo tell en pasado, said o told. Aquí que son requests, usas el verbo en pasado. She asked me to help her. Me pidió que le ayudara. Help se queda igual ahí en presente. Lo que estás conjugando es el verbo asked. She asked me to help her. Luego tienen, please don't smoke, por favor no fumes. Y como el reported, she asked me not to smoke. Vean, la estructura siempre va a ser esa. Sujeto, asked me, o sea, el verbo me, o el sujeto que tengan a que le esté haciendo el request, pero casi siempre va a ser me, y el resto del enunciado en presente, nada más. Luego, could you bring my book tonight? Y el reported es, she asked me to bring her book. Tonight. Ahí no sé por qué dice that night. Tonight. She asked me to bring her book tonight. Luego, could you pass the milk, please?
She asked me to pass the meal. Vean cómo toda es la misma estructura que hay. No está difícil. Te la puedes aprender de memoria. Lo que les digo, aprendes como si fueran fórmulas matemáticas y ya solo sustituyen. Te aprendes de memoria la fórmula y en el examen con el enunciado que yo te dé, solo lo sustituyes y ya. Would you mind coming early tomorrow? Y la respuesta, perdón, el reported, she asked me to come early the next day. ¿Ok? No está tan complicado. Ahorita vamos a hacer los ejercicios a ver qué tal les va. Vamos a hacerlos juntos. Tiene ahí la primera. Where is my umbrella? She asked. Aquí tiene she asked. Estos dos puntos, quítenlo. She asked. ¿Cómo sería la respuesta, chicos? La pregunta es, ¿dónde está mi paraguas? Esa es la cita textual. O sea, lo estás citando literalmente entre comillas, palabra por palabra. ¿Dónde está mi sombrilla? Dijo ella. Pero ahora, si lo van a hacer en reported, parafraseando, como lo ponen, ya tienen que empezar con she asked. She asked. ¿Cómo sería la respuesta, chicos? ¿Cómo sería esta? She asked, no. Fíjate en la estructura que vimos hace rato. Ahí en my umbrella solamente es el sustantivo. No puedes poner she asked my umbrella. No, te hace falta algo. Ve cómo es la estructura acá. Where is my umbrella? Lo dejo a ver si hay alguna de pregunta. Ve, I like ice cream. She said she liked. Está, pasa, ha pasado. Aquí está en presente. Entonces, si aquí tienes la pregunta en presente, where is my umbrella? Aquí qué va. She asked where her umbrella was. Porque está en pasado, lo tienes que pasar a pasado. She asked where, preguntó dónde estaba su sombrilla. Acuérdate que aquí en inglés esto pasa al final. She asked where her umbrella was. ¿Okay? Esta necesita, déjame ver si hay unas más fáciles, porque estas están muy complicadas. Estas las podemos hacer después, ya que tengan más prácticas. Más práctica, perdón. Ah, por ejemplo, estas sí las podemos hacer. Vamos a hacer mejor estas que hay. Close the door behind you, he told me. Eso se lo pueden hacer. Estas son lo que vimos ahorita de las requests. He told me to. ¿Qué seguiría? Porque las otras son preguntas. Están un poco más difíciles porque hay que cambiar el orden y demás. Eso las podemos hacer ya que tengan más práctica. Ahorita que van empezando, estas sí las podemos hacer. Esta sí usa la misma estructura que vimos hace rato. ¿Cómo sería la 8 gay? Bueno, chicos, que no sé si todavía andan por aquí ya ir. Nada más hay tres. No sé quién es el otro. ¿Cómo sería Key? He told me to que close the door behind you.
¿Qué sigue? He told me to close the door behind me. Porque está en presente. He told me to close the door. De hecho, la puedes dejar hasta ahí. He told me to close the door. O le dejas el behind me. Entonces, tomando en cuenta esta estructura, close the door behind you. He told me. Y abajo tienes he told me to close the door. Está muy fácil, no tienes que hacer nada más que añadir el to. He told me to close the door. Es igual. Aquí abajo, don't be late. He advised us. Entonces, he advised us. Aquí, ¿cómo sería? A ver, ahí está. Ya te respondí yo la 8. Y es, los demás son la misma estructura. Tomándose en cuenta, la 9 tienes don't be late. He advised us. ¿Ves? Es exactamente igual que la anterior. Entonces, si empiezas he advised us, ¿cómo sería lo demás? ¿Cómo sería? Okay. Es exactamente la misma estructura. Close the door behind you. He told me to close the door. Don't be late. He advised us. Y empiezas. He advised us. Entonces, ¿qué sigue? Es exactamente igual. Sí, nada más te faltó el not. Bien, bien, Key. He advised us not to be late. Bien, no te faltó el not. Muy bien, Kay. Not to be late. Perfectísimo. Luego la número 10. Stop staring at me. She said. She told him. ¿Qué seguiría? Ya le estás agarrando la onda. Bastante rápido. ¿Ves? No está difícil. Es que está muy. Literalmente lo tienes que citar, nada más. Lo tienes que parafrasear. No tienes que hacer como mucho. Nada más tener cuidado con el tiempo gramatical en el que está. Y ya. ¿Cómo sería la 10K? Stop staring at me, she said. She told him que sí. She told him to stop staring at her. Bien, Jair, no te faltó el at her. She told him to stop staring at her. Bien, ven cómo no tiene mucho chiste esto, este tema. Luego el siguiente. Don't be angry with me, he said. He asked her. Vean, este del 11, la estructura del 11 es idéntica a la del 9. Así que ahí lo tienen regalada. Ojo ahí, Kay. Sabía que te iba a fallar eso. Aquí tienes que cambiar la perspectiva, lo que te dije hace rato. Si en primera persona está dicho que es ella, cuando lo cambias ya no es yo, ya es ella, es her, ¿ok? O sea, no es stop staring at me, ya no lo estoy diciendo yo. O sea, por ejemplo, si yo digo algo y tú citas lo que dije, no lo vas a decir en primera persona, lo dices en tercera persona. Por ejemplo, si yo ahorita digo, hagan el ejercicio, tú no vas a decir, hagan el ejercicio, vas a decir, él dijo que hiciéramos el ejercicio, ¿ok? Entonces ahí, ojo, no es at me, es at her, porque cambia la perspectiva. Ya no está en primera persona, está en tercera, ¿ok? Luego la 11. La 11 está idéntica a la 9. O sea, pueden literal copiarlo. Está exactamente igual. ¿Cómo sería? Don't be angry with me, he said. He asked her. Chequen cómo está la 9. Lo pueden poner igual en la 11, nada más cambiando la situación. He asked her not to be. No es primero not to be, Jair. Pero casi. Not to be. He asked her not to be angry with him. He asked her not to be angry. Se puede quedar ahí. Not to be angry. Nada más ojo con el orden. Bien.
Luego la 12, leave me alone, she said, she told me. ¿Cómo sería aquí? Aquí cuidado, Kay, con la perspectiva. Sí, ahí vas, Kay. La verdad es que sí le estás agarrando bastante bien la onda. Es que este tema, te digo, parece que es complicado cuando lo explico porque pues sí es como mucho, como mucha mezcla de tiempos gramaticales y no sé qué, pero realmente ya en la práctica no está nada difícil. Literalmente te dan la respuesta en la pregunta. Entonces, ¿cómo es la 12? Leave me alone, she said. She told me to. Ojo con la perspectiva, ¿eh? Con la perspectiva de quien está hablando, quien está diciendo el enunciado. ¿Qué sería en la siguiente? ¿Cómo sería, chicos? De hecho, igual está la número 12, es igual que la número 10. Es exactamente igual. Así que ahí lo pueden igual como copiar un poquito la estructura, nada más cambiándolo por el verbo que les dice aquí. ¿Cómo sería, chicos? Venga, ya para terminar por hoy. Terminamos este ejercicio y los dejo ir. Nada más nos faltan dos más. To leave her. Hey, cuidado, aquí no es un she. Aquí ya no es un pronombre, aquí es uno de objeto. Esto lo vimos desde el nivel 2. She told me to leave her alone. Casi, casi, Kay. Casi, casi, casi. Pero vas bien, vas bien. She told me to leave her alone, ¿ok? Bien. Luego la 13. Don't drink and drive, she warned us. She warned us. Aquí igual, es igual que en la 11, igual que en la 9. ¿Cómo sería? Usen en el orden correcto. El auxiliar negativo. Acuérdense cómo va. ¿Cómo lo pondrían, chicos? Don't drink and drive. She warned us. She warned us. ¿Cómo empieza? Venga. Van bastante bien, ¿eh? Van bastante bien. ¿Cómo sería esta? Venga, chicos, venga, venga, venga. Ya es la penúltima. Ya solo dos y ya se van. Don't drink and drive, she warned us. Es igual que la 11, igual que la 9. ¿Cómo sería, chicos? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Venga. Not to drink and drive. She warned us not to. Bien, muy bien, Jay. She warned us not to drink and drive. Súper bien, Jay. Ya le pescaste también tú.
Súper, y ya la última. John stop smoking, she said. She told John. Está muy fácil. Bien, bien, Key. ¿Cómo sería la última? She told John. Le dijo a John que dejara de fumar. ¿Cómo la pondrían? ¿Cómo sería la última? She told John. Quitas el him porque ya tienes ahí John. Jair, quitas el him porque ya tienes John. She told John to stop smoking. Bien. Nada más quita el him. To stop smoking. Y listo, chicos. Eso es todo. Nada más repásenlo bien. Ya les quedó claro. Nada más veo. Sobre todo repasen los ejemplos que vimos en clase. Esta tablita y esta de acá. Estos ejercicios, perdón, estos ejemplos que vimos, repásenlos y aquí les fallan cositas menores. También repasen lo del past perfect, eso sí, porque veo que todavía les falla un poquito. Más que la conjugación, lo que les falla un poco es identificar el evento A y el evento B en el enunciado. Una vez que lo identifiquen, ya están del otro lado, porque ya nada más tienen que conjugar respectivamente en pasado perfecto y en simple past. Y listo, ¿ok? Y lo que estaba viendo ahorita, lo que mandaban sus respuestas era que ya la primera semana, la semana del 2 de noviembre, bueno, que empieza el primero, ya tienen el siguiente examen. Entonces a nosotros nos toca el primero de noviembre, su examen. No es cierto, el primero no. Ustedes son, ustedes es el martes, sí es cierto, con ustedes sería el 2. Entonces ahí quedamos con Belia, que ustedes lo van a hacer, sí, con ustedes se los aplico yo, si no me equivoco. Porque tengo otro grupo que igual es ese día, pero va a ser el jueves. Ay, ¿cómo va a estar con ustedes? Ahorita checo, ya no me acuerdo. Pero creo que con ustedes se los van a cambiar de día. Les aviso bien la próxima semana. Todavía tenemos la siguiente semana. Entonces, todavía tiene una semana que hay, no te apures. No es el siguiente lunes, está dentro de dos, digo, martes, dentro de dos martes. Entonces, si se fijan, no son tantos temas los que vienen en este examen y están más sencillos que el anterior. Entonces, repásenlo y el próximo martes, les digo, porque no me acuerdo si con de ustedes tengo qué onda con el examen. Entonces, les aviso bien a qué hora les toca. Si es conmigo, a la hora de la clase, o qué onda, porque pues el martes no hay clase, pues no sería el martes, sería otro día con ustedes. Entonces, déjenme checar eso bien, porque creo que se me pasó el de ustedes. Ahí tengo que checar qué onda. O qué día podrían hacerlo. ¿Qué otro día van a la escuela ustedes? Que no sea el martes, obviamente. Porque a lo mejor se los aplica alguien más otro día. Eso es lo que hicimos con otro grupo. Pero ahí lo checamos, ¿ok? Cuídense, chicos. Ahí nada más acuérdense de eso. Repasen para el examen que sería el. No sería el 2, sería otro día de esa semana. Pero bueno, chicos, cuídense. Los veo. Repasen. Y pues nada más. Los veo el próximo martes. Cuídense.